En entrevista con Rosa Luz Treviño, presidenta del Centro Histórico en San José del Cabo, dio a conocer que será el 31 de mayo cuando elijan al nuevo presidente del Comité del Centro Histórico. Detalló que podrán participar todos los socios y a través de una asamblea será elegido quien quede frente al comité. Rosa Luz Treviño puntualizó que tras haber estado como presidenta durante 2 años, sentirse muy satisfecha por los logros, entre ellos la remodelación del Centro Histórico. Ahora la fecha se dio el 31 de mayo. Y ahí se oyen nombres que están interesados, ojalá participen, y pues ya se decidirá por la mayoría quién es el que va a representarnos en el Centro Histórico. ¿Es asamblea? O sí, es una asamblea ordinaria. ¿Cuántos socios son? Aproximadamente somos 45. Entonces, ¿todos tienen derecho a voz y voto? Todos tienen derecho a participar, todos tienen derecho a la presidencia, todos tienen derecho a estar ahí. ¿Pero cuál es el proceso? O sea, ¿hacen planillas? Se hace planillas o individual. Ajá, si ya llevan, ese día se presentan, si ya traen su planilla estructurada o si quiere ser individual, ahí se decide en la asamblea. Acuérdense que cualquier organización, la máxima autoridad es la asamblea, entonces es la que decidirá si se hace por medio de planillas o individual. ¿Cuántos años? ¿Es uno o dos? Es un año con opción a renovarse otro año. Así es. Dos años. ¿En esos 2 años, qué logros vas a hacer? Ay, pues la verdad me siento muy orgullosa, precisamente lo que es la obra del Centro Histórico, la remodelación, que es una realidad. Y hoy tuvimos un día emotivo de agradecimientos. Yo quiero agradecer públicamente al gobernador Marcos Covarrubias, porque gracias a él fue que esto es una realidad. Todos estamos muy contentos con esta obra. Ha dado otra cara al Centro Histórico y pues a seguir todavía más calles y más calles con ese compromiso, ¿no? Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba.